Pues bien, aquí entramos al restaurante La Central de Ciudad Juárez, que la verdad es un lugar riquísimo que me encanta para desayunar, comer o cenar, lo que a ti se te antoje. Yo pedí, bueno, aquí les voy a mostrar unos ricos chilaquiles rojos con queso y crema. Mi mamá y yo pedimos un platillo de huevos divorciados, que está delicioso. Ese día en la tarde también comimos bastantito, que fueron unos boles de un lugar que me fascina, que es Alitas Tugo de Ciudad Juárez. Y pues los boles con su respectiva ensalada, como dice mi amiga Mónica, para bajar la dieta. Digo, estos boles la verdad están riquísimos. Al día siguiente nos dirigimos a un lugar que me encanta, que se llama Taco Mochis. Y la verdad es que aquí venden unos tacos de camarón y de pescado muy muy buenos. Pero yo en esta ocasión decidí pedir un pescado al ajillo. Estaba riquísimo, traía champiñones y bastantes cositas como ajo, cebollas y bastantes chiles secos. Papas fritas, las cuales no me comí, pero sí me comí el arroz y unas tres rebanaditas de pan con mantequilla, que la verdad estaba delicioso. Este día ni siquiera cené. Mis papás al otro día se les antojaron unas quesadillas o empanadas fritas, como les quieran llamar. Mi papá un tradicional lonche de colita de pavo. Y al día siguiente mi mamá hizo un caldo de pescado riquísimo que me encanta. Y la verdad yo ya tenía muchísimo antojo de comerlo. Y pues bueno, la verdad lo acompañamos con unos ricos totopos. Y la verdad me comí como tres platos en ese día pues. Al día siguiente mi mamá hizo una comida que me encanta, que es el chile con chicharrón en salsa verde. Y también hizo una sopa de fideo con unos ricos frijoles refritos con queso. La verdad es que en esta ocasión fue mucha comida casera. Al día siguiente igual desayuné un poco de chicharrón que quedó con huevo con salsa roja. Y obviamente bastantes frijoles, porque me tenía que hartar de frijoles ahora que vine por acá. Con su respectivo queso chihuahua menonita. La verdad es que, híjole, comí tan tan rico. Mi mamá decidió acompañarlo con una tortilla de harina. Y al día siguiente fuimos a un lugar que ya tenía yo muchas ganas de visitar, que es un restaurante, que bueno, es un restaurante, antes eran, venían solamente ensaladas, pero la verdad es que ahora que lo descubrimos nos gustó muchísimo, porque tienen un menú muy extenso. Entonces yo pedí, bueno, aquí que no pedimos, la verdad, aquí les voy a mostrar todo lo que venden, que es algo espectacular para desayunar, comer o cenar. Nos dieron ahí como entrada unos totopitos con salsa verde, riquísima. Entonces después de esto a mis papás, como pidieron comida corrida, les trajeron un caldo de res
con su respectiva rosa y el limón que estaba más manchado que nada, pero estaba muy rico. Y este caldo, la verdad, venía muy, muy bien servido. Les muestro que traía bastantes verduras, una cantidad considerable de carne. Y sus respectivas verduras también nos dieron tortillas de maíz muy calientitas directamente para acompañar. Asimismo, me trajeron mi deliciosa ensalada que moría de antojo, que traía pollo, zanahoria rallada, variedad de lechugas, pepino, jitomate. Me pusieron ahí un limón, pero yo la acompañé con un aderezo ranch que la verdad me encantó. Estaba muy, muy, muy rico. Comimos riquísimo. Como platillo fuerte a mis papás en la comida corrida, les trajeron a mi mamá, pidió unas enchiladas que son muy clásicas de por acá. Y aquí pues unos frijoles refritos con un poco de chorizo. Su respectiva ensalada, que la verdad todo estaba riquísimo, muy muy rico. Mi papá pidió un chile relleno, que la verdad también lo probé y estaba muy muy bueno, La verdad, quisiera volver a este lugar tanto como pueda cuando regrese por acá. De postre, como buenos gorditos, fuimos a Falcón y Donas, que es un lugar que le recomendaron a mi mamá y que a nosotros ya nos encanta, porque venden, bueno, infinidad de donas. La verdad es que son más ricas que las de cualquier otra franquicia que haya. Y son las que les muestro a continuación. La de chocolate abuelita me encantó muchísimo. Incluso un día después estaba muy rica. Mi mamá se comió la de en medio, que es de... venía espolvoreada con azúcar, o podría ser glaseada como tú gustes, rellena de manzana. Yo pedí también esa de mazapán con queso crema Filadelfia. La verdad es que todas estaban muy, muy buenas. Y también, pues ya de regreso, estuvimos ahí viendo la vida pasar, porque había un tráfico. Y bueno, yo disfruté mucho del atardecer. Eran las 4 de la tarde y ya estaba oscureciendo. O sea, por acá se oscurece muy, muy temprano. Entonces, pues aquí ya logramos avanzar un poco por estos puentes. Y al fondo se ve El Paso, Texas, para los que ubiquen mejor la ciudad. Y pues la verdad es que fue un viaje donde sentí mucha paz. La verdad me encantó. Y una cena que hice en el ayuno intermitente que estoy llevando ahora mismo es pues espinacas, col blanca y jitomate, nada más. La verdad es que ahora con el ayuno intermitente, que es del video que les hablaré próximamente, me he sentido muy bien. Me encantó este viaje y espero que les haya gustado este video. Regálenme un me gusta y suscríbanse a mi canal. Nos vemos pronto. Chao.